Recording is in progress now. I am sorry, yesterday I didn't send the videos, the YouTube classes video, but today I will do it. Okay, we are going to start. Yesterday we were checking the numbers. Yesterday we were remembering, in some cases we were learning how to say our names in English, how to say our name, our last name, how to say our age. Sorry, my camera, it is a lot of light here. Okay, it is better now. Me veo negrito ahí, pero bueno, no soy tanto, pero lo importante es que me vean la cara. Hay mucha luz por acá. Okay, yesterday we were practicing how to say the numbers and we were learning some nationalities and some countries, right? Some countries and some nationalities. How to pronounce the countries around the world. Sometimes it's a little bit difficult, some countries. For example, in Spanish we say China, China. And we think that in English it's the same, but it's a little bit different. The writing is the same. You write China like in Spanish, but when you need to pronounce, it's a little bit different. What's the pronunciation of China in English? The pronunciation. China. 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 This is the correct pronunciation. China. Another example of something difficult to pronounce. For example, Japan. Chinese. Japan. What's the pronunciation? Chinese. Japanese. Japanese. Okay. Ah, perdón. Japanese. Japanese. Okay. what other? Portuguese, it is not Portuguese, it is Portuguese. So those were some nationalities that we will remember, right? Okay, so today we will continue working. Portugal. Portugal, that is Portuguese. Portuguese. Portuguese is a nationality. Portuguese. What else if we remember some? Yes. We remember some countries, okay? Think for a minute. Think for a minute in one country, okay? And I will ask you some countries, and you will be telling me, ah, okay, Ecuador, Colombia, and you say you must tell me the nationality. Ecuador, Ecuadorian, yeah. Colombia, Colombian. Peru, Peruvian. Chile, Chilean. Mexico, Mexican, okay? Start thinking in one country and remember that you must tell me the nationality. The country and the nationality. Piense en un país y su nacionalidad. Y si alguien ya se le adelantó, pues tiene que buscar rapidito otro, okay? Voy a estar preguntando. Pensemos un minuto en aquello. No solamente de América, que sea también de Europa, de Asia, de África. Marruecos. Paraguay. What's the nationality of Paraguay? People who live in Paraguay. Paraguenses. Para in Spanish? Okay. Paraguenses. Para para. Para alas. Ahí. Para. Para ok, comienzo a preguntar. Piche, yo sé, pero me la estoy gozando la compañera. Ok, Lucy, what's the country nationality? Italia. Italy is the country. And the nationality? Italians. In English? Italian. Ok. En español es italiano. Ok. No, pues, profe, no me goce. Italy, Italian. Ok. Melanie Moreno, one country and nationality. Melanie Moreno, hello, are you there? One country and the nationality. Estamos diciendo un país y su nacionalidad.
Genesis Trivino. Spain. Spain, the nationality. Spain is a country. And the nationality? Spain. Spain is a country. Nati, do you know what is the nationality of Spain? Spanish. Spanish. Perfect. Spanish. So Nati, what is the country that you want to say? Czech Republic. Czech Republic, okay. Check. Check. That is. Thank you. Let me see. Adrián Nevares, one country and the nationality. Ecuador y nationality Ecuadoria. The most difficult. Perfect. La más difícil. Marina Zamora. Marina Zamora. Marina. Marina se fue. Ulises Huacón. Francia. In English, mister. In English. France. France. La France. France, the what's the nationality from people who live in France? France. France es el país. ¿Y la nacionalidad? Nacionalidad. ¿Cómo digo francés, francesa? France. No, alguien que recuerde. French. French. French es francés o francesa. France, the country. French, the nationality. En francés, c'est la même chose. France, c'est le pays. En francés, c'est la nationalité. C'est ça en francés que je suis en train de parler à ce moment. Ok. Cristian Armero, one country. Cristian Armero, one country and one nationality. Cristian Armero. Genesis. Chilean. Perfect. Thank you. José Páez. José Páez. Presente. Canadá. Canadá. Canadian. Hola. Canadian. Perfect. Hola, profesor. No le, mil disculpas, pero no le escuché. Por eso fue que salí. Sabía que estaba hablando, pero no sabía qué era. Ok. Y solamente le escuché cuando dijo Marí, y ahí se distorsionó la voz. Oh, ya, yeah. Perfecto. Anabel Morán. Profesor, soy Melissa, solo que estoy en la computadora de mi tía. Ok, no se preocupe, dígame, Melissa. China and Chinese. Perfect, thank you. Ok, entonces chicos, por favor, vean, chequeen. Dicen un minuto de su vida y revisen las nacionalidades, países y nacionalidades en inglés, para que no se les olvide, porque esto va a estar, en primer lugar, que en algún momento pues que tenga que usted utilizar su inglés, es muy importante conocer de las nacionalidades y los países. Y segundo, pues que va a estar en la evaluación. ¿Ok? Entonces repasen por favor nacionalidades y países. Profesor, disculpe, y a mí no me va a hacer mi pregunta. Ok, Miss, come on, tell me. Chuso, así. Es que no me levantó. Yo también. Vamos, Miss, dígame. No sé, ¿qué le digo? Lo que estamos hablando. Yo. Colombia, Colombian.
Muy bien, very good. Colombia. Ya. Ok. Vamos. ¿Ya la tienen? Ok, bueno. Vámonos al libro ahorita. Vámonos al libro. Vamos a hacer, vamos a practicar la actividad del día de ayer. ¿Sí? Tenemos, listen to the dialogue, then read it out in pairs. Yesterday we were reading this. And now we are going to practice, but with our information. So we are going to work in pairs and we are going to work with our information. ¿Ok? Vamos a trabajar, pero con nuestra información. So we have, hi, I am Daniel Pozo. What's your name? I want to practice with Yasmin Segura. Yasmin Segura, would you like to practice with me? No sé por qué no. Okay, imagine that you are Jessica. I am Ricardo, you are Jessica. But in this case, you are going to ask with your information. Okay? Hi, I am Daniel Pozo. What's your name? My name is Jessica Adams. Where are you from? Ricardo, you are Spain. Are you Adam? No, hijo, yes. Yes. A ver. But using your information. You are not Jessica. No... You are not Jessica Adams. You are Yasmin Segura. Ah, yeah, yeah. I'm sorry, okay. Sorry. A ver, repeat, repeat. Hi, I am Daniel Pozo. What's your name? My name's Yasmin Segura. Where are you from, Daniel, Spain? No, Daniel. Ecuador. 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 Yeah. No, I am from France. And you? I'm from... Pero repito eso. El chiste, pues, repetir. You are not from the USA. You are not from the USA. Mande. Pero cámbiale, pues, ahí. USA. You are from Ecuador. Allá. Hay que reírse un poquito. I'm from the Ecuador. I'm live in Guayaco, Guayaquil. 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 I live in Guayaquil. I live in Guayaquil. So you live here in Guayaquil. What part of Guayaquil do you live? Where do you live? Guasmo, Suburbio, Urdesa, Sauces. Daule. Daule, do you live in Daule? Yes. But you tell, you tell me Guayaquil. Fue lo primero que pensé. Oh, yeah. But you can use your own information. Practiquen con su información propia. ¿Ya? Ah, ya. Okay, I live, so you say I live in Daule, ¿ya? Oh, so you are daulense. Yes, that's right. How old are you? That's right. I'm 24. Oh, we are not the same age. I am 33 years old. I am 30 wow. years old, yes. Wow, that you sorprendido. Ay, Dios. Wonderful. You speak English now. Wow. Así se empieza, así se empieza. Palabras simples, cuando ya se ve usted, guachu, guachu, guachu. Un excelente. Entonces, así como lo hemos hecho Yasmín y yo, ahora lo van a hacer ustedes. Vamos a trabajar en salones individuales, así como lo hicimos la semana pasada, para aquellos que recién se han integrado esta semana. Zoom tiene la opción de que yo los pueda a ustedes enviar a solas a una sala, a un salón. Entonces en su pantalla le va a aparecer unirse al salón 16, unirse a la sala 24. Zoom es como una casa grande con muchas habitaciones y pues ahorita
va a estar a solas con alguien más. Ustedes van a hablar mucho, van a practicar. Entonces, tómenle una foto o háganle un capture a lo que ustedes van a practicar. Repito, utilicen su información. Si ustedes tienen la misma edad, van a utilizar la última frase. Oh, we are the same age. Tenemos la misma edad. Y al último responde Ricardo, I am 16 too. Yo también tengo 16, pero si usted tiene 24 y la otra persona tiene 48, no van a decir la misma frase. La pueden decir, pero en la forma negativa. We aren't the same age. I am 48, 49, 50, 60, I don't know. Entonces, ustedes van a basar este diálogo en su propia información, ¿ok? Entonces, voy a crear ahorita los grupos. Break. Una pregunta. Aquí, en vez de decir, en esta que dice Ricardo, no, I am from Italy, la otra persona puede decir yes, ¿verdad? ¿O no? ¿O tiene que decir? I am from Guayaquil, Caule, o se la puede inventar también, con tal que no diga lo mismo que está aquí. Por eso. No, por eso yo decía la que decía no, I am from Italy. Por ejemplo, puede decir, uno le hace la pregunta del. O sea, Jessica pregunta, porque la que está preguntando de dónde es Jessica. Where are you from? Imagínese que le pregunta, where are you from, Natalie? Colombia. No, I am from Ecuador, I am from Colombia. Pero por ejemplo, si la otra persona le pregunta directamente que es de Ecuador. Oh, yes, I am from Ecuador. Yes. Yeah. Yes, I am from Ecuador. Ok. Ok, vamos a trabajar en 20 grupos. Cada quien se va a. Voy a abrirles los salones. Ok, ingresen, por favor. Vamos a tener 10 minutos practicando y ahí regresamos para escucharlos. ¿Cómo les fue? Van a tener 10 minutos, practiquen, conversen, abran su cámara, no estén calladitos. Ulises, conéctese. Adrián Nevares, conéctese. Conéctese con su compañero, con su compañera. Damaris Holguín, conéctese con su compañero Henry. Damaris. Cristian Armero, conéctese con su compañero Adrián. Cristian Armero, conéctese con su compañero Adrián, Gabriela Bajaña, con su compañera Ana Fajardo. Gabriela Bajaña está en el salón número 1. Cristian Armero. Cristian. En el salón número 6, Cristian Armero. Tiene que estar ahí, tiene que ingresar al grupo 6. En el salón número 6, ¿cómo ingreso? Disculpe, licenciada, es que lo que pasa me encuentro laborando. ¿Perdón? ¿Cómo entro para al salón número 6? Es que estoy laborando. ¿Tiene una notificación en la pantalla? No, o sea, sí estaba ahí, pero como no había nadie, me salí, la verdad. No, pues es que tiene que ingresar, pues tiene que esperar a que entre su compañero. Ahí está Adrián Nevares ahorita. Si me puede ayudar mandando de nuevo. Sí. A ver, lo envío al grupo 7 y ahí lo envío al 6 de nuevo. Ingresa ya. Al 7. Que ya lo envío al 6. 6.
Ya, licenciado, ¿qué más? Estaba en el 7, pero se salió. Se salió, a ver. De nuevo regresó acá a la principal. Grupo 6. Grupo 6, ¿verdad? Sí. ¿No le sale la notificación ahí en pantalla? Ah, ya, ahora sí, ya. Ya, ya, ok. Licenciado, ¿y yo en qué grupo estoy? No me llega nada todavía. Entró después que armé los grupos. Déjenme ver quién no tiene grupo para ponerlo ahí. Ok, aquí está Gaby Bajaña y García Jason. Ustedes dos podrían trabajar. Déjenme crearles un salón. Gaby Bajaña, grupo 1, al salón número 1, y a usted lo voy a enviar al grupo 2. Déjeme ver, alguien que esté solo o sola. Al 17 lo voy a enviar, mister. Ingrese García al 17. Ok. Ya. Otra vez el internet, la computadora se quedó. Parece como que no la he enviado, es lo que estaban diciendo los compañeros en el grupo. Yo sí la envié, yo presioné enviar tarea, lo mismo pasó con la primera. Vaya vaina.